¡Ey! ¿Qué? ¡Más hechicería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Spiro. Y vamos a continuar, estamos en hechiceros, ya lo sabéis. Y estamos hoy con el último nivel, ¿vale? Vamos a enfrentarnos al jefe de este mundo de hechiceros, que es Ciclón. Y qué bueno, pues que está allí. Tú, ¿vas a dejar de subir esto? Adiós. Vale, 12 vidas, ¿veis? 13, mira, 13 vidas, acabamos de sumar otra vida más. Ahí tenemos al aeronauta preparado, ¿vale? Iremos al mundo de creadores de bestias, ¿vale? Que es el siguiente. Después de hacer este nivel. Y sin más, vámonos a por él, tío. Vámonos a por Ciclón. Y a ver, por el nombre, pues ya os podéis imaginar, ¿no? Lo que va a ser. Va a ser un mago de estos que te tira tornados, ¿no? O algo así. Ya hemos visto los magos estos, los brujos estos que te tiran tornados. Pues algo así será este Ciclón, ¿no? Más importante, ¿no? Evidentemente, porque es un jefe. Pero bueno, vamos a por él. Ahí vamos. Spiro, listo. Y vamos a ver, lo primero, 400 joyas y una estatua. Bueno, normalmente en estos niveles de jefe siempre hay una estatua solo. En fin, por aquí no hay nada oculto. No parece que haya nada oculto. Pues venga. Bueno, ¿qué va a estar esto? ¿Lleno de enemigos de estos de...? Que te tiran aquí el fuego y todo esto. Bueno, el fuego, los rayos estos. Pues tiene toda la pinta. Aquí tenemos fuegos artificiales. Y voy a seguir mirando por aquí. Aquellas torres de allí, no sé por qué están. Quizá es simplemente decorativo, no lo sé. Vale, ¿estos qué? Adiós, adiós, fuera. Vale. Vamos a reventar todo esto. Y aquí tenemos a dos. Por cierto, aquí recuerdo un punto de habilidad. Puede ser. Montan una plataforma de druida durante 10 segundos. Vale, podríamos intentarlo. Reventamos a estos dos. Y ahí. Ese es Ciclón. Tiene toda la pinta, ¿no? Tiene toda la pinta de ser Ciclón, ¿no? Sí, sí. Vamos, eso no es un enemigo normal. No es... No lo hemos visto nunca, este. Vale, le hemos dado el primer golpe. Vale, le damos el primer golpe y se va por allí. Vale, por ahí parece que no hay nada. Parece que de momento no me dejo nada. Vale. Pues esas son las plataformas de droida. Vamos a intentar aguantar 10 segundos. A ver, vamos a esperar a que baje. Total, si es que este no me ataca, tío. Si es que estos enemigos no atacan, ¿no? Son muy simples. A ver, son 10 segundos, no sé cuánto llevaré. No los estoy contando. Vale, punto de habilidad obtenido, ahí está. Vale, era tan simple como esto, ¿no? Como estar subido en una plataforma de estas. 10 segundos. Pues vale. Pues vale, tío, si es tan fácil, pues mejor para mí. Aquí tenemos la estatua de dragón, vale. De momento parece el nivel bastante directo, ¿no? De hecho llevamos ya más de 200 joyas. Y aquí tenemos la estatua Altair, ¿vale? Que es el único dragón que hay aquí. Gracias por liberarme, Spyro. No sabes cuánto tiempo he estado atrapado en cristal. Bueno, yo tampoco. ¿Cómo dices que te llamas? Me marcho ya. Sí, mejor. Mejor nos marchamos. Vale, bueno, ya habéis visto. Normalmente los dragones que salen te dan algún tipo de consejo, ¿no? Con los jefes, pero este no. Bueno, ya habéis visto que Ciclón tampoco ha dado muchos problemas, ¿eh? La primera vez lo hemos reventado fácil. Vale, llegamos aquí. Y tenemos esto lleno de joyas. Vale, ¿cuál es el camino? El camino parece que es este. Vale, pues si el camino es este, vamos a pillar todo esto. Ahí está. Y por aquí podemos volver al principio, ¿verdad? Sí, esto es para volver al principio. Ahí tenemos eso para subir. Supongo que nos mandará aquí, por si nos caemos o algo. Vale, vale, bien. De momento bastante sencillo el nivel, ¿eh? Este jefe no tiene ningún problema, tío. Si es que llego, le disparo y ya está, tío, fuera. Pues nada, pues oye, mejor para mí, ¿no? Vale, he pillado la segunda que le he dado y no la primera. ¿Esto qué? Tío, pensaba que le había dado. Vale, 10 joyas más aquí. ¿Cuántas eran? 400. Vale. De momento vamos sin problema. Ya le hemos dado dos golpes al Ciclón. Vale, ahora parece que dispara, parece que sube. Pero es que lo reventamos muy fácil, ¿eh? Ya está, tío. Pues ya está, pues ya se ha acabado Ciclón, tío. Ciclón no tenía nada, tío. ¿En serio? Recolector, trofeo ganado.
No sé, me quedo con ganas de más, ¿no? Lo he visto muy fácil este jefe, tío. No sé, vi más complicado el anterior, ¿no? El Dr. Shen, ¿ves? Me dio más problemas, ¿no? Que este ciclón, que ha sido bastante, bastante sencillo. Pues con esto completamos hechiceros al 100%, ¿vale? Con todos sus niveles. Vale, tío, de momento, oye, ni tan mal, ¿no? Hemos completado artesanos todo al 100%, pacificadores todo al 100%, y ahora hechiceros todo al 100%. Pues nada, pues vamos a continuar, ¿no? Con la historia de Spyro. Y lo siguiente es creadores de bestias. Vale, Sparks es al máximo, no hace falta reventar a nadie. Y nos vamos, tío. Sí, de hecho, hemos recuperado todos los huevos de dragón, como ya vimos en el anterior episodio. ¿Te gustaría ir? Vámonos. Vámonos a creadores de bestias. Cuarto mundo de Spyro. Creo que son 5. Vale, creo que son 5. Creo que después de creadores de bestias está el mundo de Nasty Nork. Y ya el mundo de Nasty Nork creo que es el último. Vamos, si este no es el último antes de Nasty Nork, es el penúltimo. Como mucho hay este y otro más. Ahora mismo sinceramente no lo recuerdo, la verdad. Bueno, creadores de bestias. Llegamos a este mundo y... y como siempre, ya sabéis, ¿no? El mundo en sí es un nivel. Vale, es un nivel donde hay sus joyas, donde hay... bueno, iba a decir hay ladrones. No hay ladrones de huevos porque ya tenemos todos los huevos. Pero sí que hay estatuas, hay joyas y hay cosas, hay cosas. Vale, creadores de bestias. Este mundo no es fácil, ¿eh? En este mundo ya la dificultad se nota, ¿eh? Ya aquí la dificultad se va notando bastante. Vale. Aquí recuerdo la vía... estaba electrificado el suelo. No sé en qué parte del nivel exactamente. Mira, ahí. Ahí adelante. Eso está electrificado, ¿vale? Eso puede ser un problema. Vale. Vamos a ir con la calma, ¿vale? No hay prisa. Vamos a pillar todas las joyas. Vale, acaban de pegar. Pues ahora fuera. Y aquel allí... vale, vamos a esperar. Y vamos a ir con la calma, vale. Vemos ya el primer nivel y vemos la primera estatua. Tenemos 300 joyas y 2 estatuas de dragón, ¿vale? En este nivel. Vamos a ir pillando todo, tío. Vamos a ir pillando todo, vamos a completar esto al 100%. Mira esto como estaba aquí detrás del portal, escondido. Ahí hay fuegos artificiales, jabalíes por allí. Y este primer nivel que se llama... aldea fortificada. Vale, aldea fortificada ya os podéis imaginar cómo es un poco, ¿no? Bruno, tenemos aquí. Que Nasty Nork está convirtiendo el pantano en un vertedero electrificado. Ay, antes era precioso. Seguro que sí. Bueno, pues nada, pues otro dragón rescatado. Y allí tenemos el globo. Allí tenemos el globo donde iremos después. Vamos a reventar todo esto. Uf, casi me da el jabalí. Vale, vamos a volver atrás a por las joyas de estos fuegos. Y seguimos. Seguimos, allí hay jabalíes, aquí hay joyas escondidas en la hierba. Y aquí hay... muchos vuelos que hay que hacer. Vale, allí está el otro dragón. Allí está el otro dragón, detrás del portal hay algo. La verdad es que no sé si eso era algo, pero bueno, lo he reventado. A ver, igual... ¿hay algún punto de habilidad de reventar esto? No. Mira, está creadores de sueños. Vale, está creadores de sueños. Quiere decir que está creadores de bestias. Y luego creadores de sueños. Vale, pues entonces nos queda este mundo y otro más, ¿eh? Antes de ir a por Nasty Nork. Vale, mejor, tío. Que se haga el juego un poco más largo, tío. Claro que sí. Aquí tenemos los pozos estos. Que en el otro no hay nada, pero aquí sí hay, ¿eh? Aquí sí hay. Vamos a coger primero todo lo que hay por aquí por fuera. Y ahora nos metemos aquí al pozo. Cuidado. Vale, no hay nada más por fuera, vamos a entrar adentro. Y aquí tenemos más cofres y más cosas, vale. Bien, de momento bien, esto de creadores de bestias, sé que está ahí la estatua. Venga, vamos a rescatar a este dragón, porque no sé dónde voy a salir cuando vuelva de abajo. Spyro, me alegro de verte, pero tengo que irme. Vale, se alegra de verme, pero tiene que irse, vale, adiós. Vamos a tirarnos aquí. Y tenemos otro nivel, vuelo salvaje. Vale, vuelo salvaje, otro nivel aquí. Perfecto, vamos a pillar todo esto. Y de momento hemos visto, no sé, 2-3 niveles. Esto lo voy a reventar, ¿vale? Yo no sé si me van a dar algo, pero yo los voy a reventar. Vale, subimos. Y ya toda esta parte
está más que vista. Vamos para allá. Vámonos para allá, para otra parte de este nivel. Ahí está, vale. Hostia, aquí estaba el nivel de los árboles, tío. Hostia, ese nivel mola bastante, ¿eh? Ese nivel también es de muchos vuelos, con varias super embestidas. Ese nivel mola bastante, tío. Mira, yo voy a seguir reventando esto. Yo no sé si me va a dar algo. Copas de árboles. Sí, diría que es este nivel, Diría que es este nivel que... El nivel este bueno, tío, de los árboles y tal. Con muchas super embestidas, muchos saltos por ahí. Ese nivel es muy bueno, tío, me gusta bastante. Vale, vamos a esta parte. Vamos a esta parte, hay más pesados por aquí. Hay una vida aquí, 15 vidas, está electrificado esto. Ya no. Fuera. Ahí hay otro. Vámonos para allá. Sé que me estoy dejando cofres, sé que me estoy dejando cofres. Pero bueno, vamos a reventar a estos enemigos. Vale. Ahí tenemos otro nivel más, yo diría que el último ya. Cabeza de hierro, que es el jefe. Vale, cabeza de hierro es el jefe de creadores de bestias. Y ya iremos a por él, ¿vale? Aquí tenemos al aeronauta. Venga, vamos a hablar con él. Siento mucho por los dragones que siguen atrapados en cristal. Me sentiré un poco mejor cuando hayas rescatado a 50 dragones. Vale, se sentirá mejor cuando haya rescatado 50. Llevo 48. Es decir, con un par de dragones más ya podríamos ir a Creadores de Sueños, que es el siguiente mundo. Pero vamos, no hay ninguna prisa, Cero prisa. Y hasta ahí no voy a ir todavía. Porque no puedo, tiene que ser desde allá arriba. Vale, vamos a pillar cofres que aquí creo que había. Sí, aquí hay, y no pocos, Vamos a ponernos así. ¿Cómo puede ser que me haya dejado ese? No, no lo sé. Aquí hay más... No, aquí no hay más, aquí hay un cofre con llave. Y la llave ya habéis visto dónde estaba. Vale, pues nada, vamos a subir ahí. Súbeme aquí. Aquí hemos pillado todo, creo. Pues nada, subimos. ¿Cuántas llevamos? Llevamos 223 joyas. Vale, pues vamos a seguir subiendo, vamos a ver por aquí, por este lado. ¿Y esas joyas de allí, tío? ¿De dónde han salido esas joyas? ¿Me estás vacilando? ¿De dónde han salido esas joyas? Bueno, ahora iremos a por ellas. Mira, tenemos aquí otro de estos, tío. A ver, esto tiene que hacer algo. Cazador de champiñones, mira, había algo, tío. Había algo seguro, no había punto de habilidad, pero sí había un trofeo. Que era reventar todos los champiñones esos azules. Vale, desde aquí lo que vamos a hacer es volar hasta la llave. Llegamos bien, llegamos de sobra. Vale. Pillamos esto. Nos vamos hasta aquí, no voy a llegar, Uf. Bueno, a ver, un golpe a Sparks tampoco es aquí nada para preocuparse. Vale, tenemos la llave, el cofre está ahí abajo. Vamos a ir primero por las joyas esas que hay allí, que han salido de la nada. Y a ver, porque no sé si llego desde aquí. Creo que no llego, vale. Vamos a asegurar, paso de que Sparks se lleve otro golpe. Y vamos a coger estas joyas que, sinceramente, no sé de dónde han salido. 255. Hostia, espérate, faltan bastantes, ¿no? Aquí no va a haber 45 joyas ni de coña, ¿verdad? Igual sí. Igual sí, igual salto aquí sin querer. Cogemos esto y sí. Sí había 45 joyas ahí. Pues vale, pues con esto hemos completado Creadores de Bestias, ¿vale? Hemos completado también... Bueno, hemos reventado a Ciclón, que era el jefe del anterior mundo de hechiceros. Y nada, pues con esto lo hemos acabado, tío. Con esto dejamos el episodio. Vamos a dejar aquí a Sparks al 100%. Y nada, pues espero que os haya gustado este episodio. Ya hemos visto los niveles, ¿no? Hostia, pensaba que era cabeza de hierro, no, es cabeza de metal. Tenemos las copas de árboles que hay por allí. Aldea fortificada. Tenemos el vuelo no sé qué, que estaba por allí abajo. Bueno, hay bastantes niveles por aquí, ¿vale? Aquí tenemos otro, Ciénaga. Ciénaga neblinosa. Y por allí teníamos el nivel de vuelo. Y ahora mismo no recuerdo cómo se llama. Vamos a verlo. El nivel de vuelo salvaje. Pues bueno, con esto lo vamos a dejar, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio. Sabéis que si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. Pero sola no estás, porque yo llenaré.